Antonio Delicio, venezolano de la Universidad Central de Venezuela, es uno de los participantes del proyecto ENGOB con Claxo aquí en la ciudad de Panamá. Antonio escribió algunos papers y habla del mito de la riqueza natural. Se refiere a Venezuela con el mito del dorado, pero supongo que se puede referir a, por lo menos a más de un país de América Latina. Antonio, gracias por el diálogo con Claxo TV. ¿Es un mito porque es algo buscado o es un mito porque es algo que.? No existe. Es un mito porque, como todo mito, tiene una parte de realidad, pero tiene mucho de leyenda. Y nosotros hemos buscado el desarrollo a través de los recursos naturales desde la misma época colonial. Y siempre ha sido como que el desarrollo está cada vez más lejos. Y en este momento que hay una reprimirización de, de la economía en América Latina, la vuelta a las materias primas, nos damos cuenta que tampoco estamos solucionando absolutamente nada. Entonces, eh, es mito porque eh, eh, es, es algo que parece que es inalcanzable, a pesar de que, bueno, los recursos están allí, pero pareciera que no es suficiente tener recursos naturales. La posición de las materias primas es importante, soberanía, pero no es lo que nos va a llevar adelante, sobre todo en un modelo de desarrollo donde. Eh, lo que se viene planteando, por ejemplo, como desmaterialización de la economía o el, el aumento del capital humano, no necesariamente se da a través de la apropiación y la explotación de los recursos eh, naturales, por lo menos a la forma como lo estamos haciendo en América Latina. Seguimos siendo eh, exportadores netos de materia prima sin ningún valor agregado. Eh, los gobiernos se escudan en, en, en ese en esa exportación de materias primas y, y se olvidan pues que hay, hay que capacitar hay que integrar eslabones en la economía es decir si sacamos oro el problema no es nada más el oro bruto sería interesante ver cómo hacemos para utilizar el oro dentro de los procesos por ejemplo bueno, hasta procesos de orfebrería porque no nosotros por todo el oro que hemos sacado recordando a galianos deberíamos deberíamos tener una escuela de orfebres pero siguen estando las escuelas de orfebres en Europa entonces en ese sentido siempre Siempre eh, los recursos naturales han sido como una excusa ¿no? de la apuesta a un desarrollo, pero un desarrollo que cada vez se nos hace más esquivo, a pesar de, de que han habido momentos que nos acercábamos más, o países han estado más cerca del desarrollo. Se hablaba de Uruguay o de Argentina en la primera sí. mitad. <coughs> Del siglo XX, eh, Uruguay, de la Suiza, de América, etcétera, pero bueno, posteriormente caen ¿no? en situaciones eh, no sostenibles de desarrollo y es allí donde el criterio de sostenibilidad o el principio de sostenibilidad empieza a ser importante. ¿No? Debería preguntarse: si ambientalmente disponemos de las riquezas naturales, ¿es suficiente cuando hay una economía que no es sustentable y una sociedad que no participa inclusivamente dentro del aprovechamiento de esa materia prima? Entonces ahí donde está la duda y por eso que lo considero mito. pues No, no, no lo considero como esperanza, sino que en la medida que nosotros sigamos manteniendo el, el, eh, eh, o basando nuestra visión del desarrollo en, en la existencia de estos recursos naturales, evidentemente eh, estaremos rezagados o estaremos perdiendo el, el tren del desarrollo, eh, sabiendo que el desarrollo del que estoy hablando es el desarrollo sostenible. Pues. Vos decís mito, eh, esperanza no sé. Es una condena. ¿O puede ser una condena? Bueno, hay algunos tener... que dicen, sí, la, la condena de los recursos naturales, la, la condena de la riqueza, es decir, por tener esa abundancia, hay algunos especialistas que dicen, eh, dificultan el desarrollo de las fuerzas productivas y eso eh, de alguna manera se ha convertido en un obstáculo. Es tan bueno vender sin ningún esfuerzo, aprovechando el esfuerzo que hace la naturaleza por nosotros, y nos olvidamos y vivimos de las rentas. pues. Entonces, el caso venezolano en ese sentido eh, es muy patético, ¿no? Porque que eh, a diferencia seguramente de, de Argentina, por supuesto, también tiene recursos naturales, pero es un país agrícola, es decir, el agricultor o, o el empresario o el campesino debe hacer un esfuerzo, un esfuerzo que en muchos casos puede verse eh, echado por la borda cuando viene una, una, un suceso natural, sequía o lluvia no, no previsto, ¿no? pero en el caso de Venezuela vivimos a la renta del petróleo, un, una... Eh, un recurso que pone la naturaleza ahí lo, y los venezolanos en los últimos ochenta años lo, lo hemos venido eh, utilizando cada vez con menor capacidad de impulsar el desarrollo. Eh, en este momento Venezuela eh, está produciendo algo así como 3 millones de barriles diarios, no voy a entrar en discusión, si esos 3 millones de barriles diarios los ponemos a un precio que era considerado alto de 100 dólares el barril, nos podría dar algo así como 3 mil dólares, un poco más de 3 mil dólares per cápita eh, por persona, pero no llegamos a los 5 mil dólares per cápita, que es el promedio latinoamericano, es decir, en Venezuela, que nos consideramos un país rico... pero te podría dar 3 mil o 30 mil. Perdón. ¿Te podría dar cuánto? Decías. 3.000 dólares 3, per cápita. Okay. Es decir, sí. por debajo del, del promedio latinoamericano. Eh, y en ese sentido, los venezolanos todavía seguimos considerando que somos un país rico. Eh, lo, lo, es más, uno ve las grandes de, de declaraciones geopolíticas que hace el gobierno venezolano y dice que el problema es que nosotros tenemos las grandes reservas de petróleo, pesar, no dicen que es de petróleo extrapesado, que también exige un, un procesamiento que a lo mejor no es el problema del fracking pero sí tiene, tiene que ver con una cantidad de dióxido de azufre que se produce porque es un petróleo que hay que eliminarle el exceso verdad que sí. tiene algunos compuestos y eso nos da una acumulación de montañas de coque donde se extrae este petróleo pero geopolíticamente se vende el discurso que el interés que tiene el imperio eh, norteamericano por Venezuela tiene que ver con las grandes reservas ¿no? no sé hasta qué punto eso es verdad, es mentira, pero es el discurso que hacemos desde Venezuela, pues entonces se si apuesta a que la presencia de Venezuela en el mundo globalizado tiene que ser siempre en, en términos de petróleo, olvidándose que, por ejemplo, estos 3 millones de barriles diarios nos ha bajado a, no estamos ya entre los 10 países productores de petróleo, pero estamos entre los 10 países países megadiversos del mundo y se apuesta muy poco a la mega eh, biodiversidad. ¿Qué es un país megadiverso. Es un país, es un país que tiene una diversidad biológica por encima del promedio y ahí están solo, y estamos entre los 10 primeros, es decir, en, en Latinoamérica tenemos eh, la suerte o de, de, ten, de estar, de tener ubicado dentro de esos 10, por lo menos cinco, ¿no? estamos hablando de Brasil, Ecuador, eh, Perú. Colombia, eh, Venezuela como país mega, mega diverso también pudiésemos incorporar ahí a México, no no solamente Sudamérica sino Latinoamérica, pero poco se hace, ¿verdad? Y siempre se está pensando entonces en el mito de los recursos naturales mineros. Como le decía, primero fue el dorado, ahora es el petróleo. Entonces, bueno, poco se... porque manejar la biodiversidad... Requiere de un conocimiento, requiere también de, de un manejo ¿verdad? de los recursos eh, biológicos. Y si esos recursos biológicos pueden, pueden servir para la farmacopea internacional, requiere de estudio, de laboratorio, de procesamiento, es mucho más fácil vender petróleo <laughs> o seguir apostando al petróleo. Ese nada más se extrae, además, hay 80 años de tradición, 90 años de tradición, poco se incorpora, exceptuando, claro, ahora el procesamiento del, del crudo extrapesado pero no hace falta un mayor nivel de conocimiento. Además, el conocimiento es importado, no necesariamente se produce en nuestro, en nuestro país. Ahora, cuando uno habla de recursos genéticos que son propios de los climas tropicales de, de, o de las áreas subtropicales, requieres de un proceso de investigación que si no la haces tú, no te la van a, a, a pasar a los grandes centros de investigación internacional que están tratando de eh, garantizarse la patente. Volviendo a una cosa que decías antes, vos hablas del discurso oficial. El discurso oficial que habla del imperio y sus eh, ansias, o su objetivo de quedarse con zonas petroleras. Por un lado es discurso, pero por otro lado es casi un hecho fáctico, aunque uno debería agregarle el aumento de la oferta eh, de hidrocarburos por parte de los propios Estados Unidos, pero digo, hay un hecho fáctico, que es donde hay zona petrolera hay conflicto. Sí. Irak, por ejemplo, sí. como el último de los grandes conflictos. Digo, desde ese punto de vista, no sería tal vez solo discurso. No sé qué En el caso de Venezuela es posiblemente por, por estar en Latinoamérica, una zona eh, muy distinta a todo lo que significa eh, eh, Asia y el Oriente Medio, donde además allí se combina eh, petróleo con conflictos étnicos, con conflictos religiosos. Eh, divisiones y subdivisiones que se han dado en los últimos 200 años. Eh, el caso de Venezuela podría ser distinto. distinto. Eh, no, no sé si realmente el problema para eh, los Estados Unidos es eh, el petróleo venezolano. De hecho, eh, hubo una última reunión muy criticada por el gobierno venezolano. Donde Estados Unidos se quiere convertir ante la crisis que está mostrando Venezuela de producción en el proveedor para el área de, del Caribe. Pues entonces, eh, creo que en ese sentido, eh, 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 los cubanos están en, en este acuerdo que sorprendió mucho a propios y a extraños, particularmente al presidente Maduro, por lo visto, eh, entre Estados Unidos, entre Raúl Castro y, y, y Obama. Obama. Eh, está, en, está el negocio de, de, del puerto de aguas profundas del Marién, que eh, estando tan cerca la costa eh, de Estados Unidos seguramente va a ser alimentado. Ahí se está hablando de, de, de un super... Depósito petrolero de más de 600.000 barriles eh, diario. Y eso pondría a Cuba en una posición estratégica dentro del proceso de comercialización de petróleo. Entonces no me queda muy claro que el problema de Estados Unidos o Venezuela, sin desconsiderar eh, los problemas de intervencionismo eh, de Estados Unidos en, en, en Asia, ¿verdad? En el, en, el, en el Oriente Medio, tiene que ver con el petróleo, entre otras cosas, y las facilidades que el, eh, la disgregación y la artificialización de las fronteras dio, este, no sé si es, es repetible, no, no me queda muy claro que es repetible en el, en el caso de Estados Unidos como puede ser repetible en el caso de Ecuador o cualquier por ser la situación eh, suramericana, latinoamericana tan distinta a, a la asiática, no sé si, si hay que ponerlo. Evidentemente no, no niego que pueda existir un interés por el petróleo porque uh -huh. es mucho, mucho más fácil sacar petróleo. Eh, eh, extrapesado, que todavía sigue eh, eh, teniendo unos costos de extracción relativamente bajos, de 20 dólares, entre 15 y 20 dólares, que el fracking que cuesta 60 dólares. Claro. Pues, evidentemente hay un costo ahí distinto. Uh -huh. Pero no sé si eso será lo, lo principal. Yo entiendo que el enemigo externo puede ser utilizado por los gobiernos eh, en, algún, en momentos de crisis. Y yo creo que Venezuela está viviendo un momento de crisis por todo lo que significa eh, una eh, disminución inesperada. De lo, del precio del barril de petróleo, que está a menos de la mitad de lo que se cotizaba hace apenas cuatro o cinco meses atrás. Hay dos conceptos que aparecen en esta conferencia de Engobi Claxo, que son el de gobernanza y el de justicia ambiental. ¿Cómo definirías cada uno de ellos? Bueno, gobernanza quiere decir el gobierno que va más allá de, de, de los gobiernos, sí. ¿no? con la participación eh, de la sociedad civil. Un gobierno donde eh, la sociedad civil, bajo los conceptos de corresponsabilidad o algo que en los inicios o en la, en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela queda expresado muy bien que es el protagonismo de, de la gente, el, el protagonismo del pueblo en, en la conducción de los destinos. Eso debería ser verdad, entendiendo que el problema del gobierno es tan complejo que no se le puede dejar nada más a los gobiernos. Entonces las sociedades tienen que tener una participación muy activa y en ese sentido entiendo la gobernanza, que es un gobierno con la gente, para la gente y en muchos casos desde la gente. Eso debería ser un poco la orientación. Y justicia ambiental, eh, justicia climática, es eh, bueno, hay países que eh, tienen mucho más... Eh, eh, responsabilidades sobre este aumento que tenemos de, de la cantidad de partículas de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, y que por lo tanto deberían ser los más eh, interesados y, lo, y los que deberían realmente soportar la adaptación al cambio climático, que otros que tienen menos que ver, uh -huh. ¿verdad? Y otros que además pueden sufrir. Eh, mayormente la, el problema del alza del nivel de los océanos o básicamente cuando uno habla de los pequeños estados insulares que corran el peligro eh, de desaparecer si atendemos los escenarios de aumento de... Eh, de, de la, los niveles de las aguas en ese sentido los más responsables deben soportar el peso verdad de todo el cambio que hay que hacer para adaptarnos a las nuevas condiciones de cambio climático en ese sentido entiendo justicia la justicia y, y, que ¿no? sería juego de compensaciones a nivel internacional y, y, y responsabilidad todos todos somos responsables con el clima, pero hay algunos que son más responsables que otros. otros? Y yo le agregaría, y hay otros que van a perder más que otros. Claro. No. Entonces, en ese sentido, eh, y, y no son responsables. Entonces, hay países que son responsables, que puede ser, pero los países responsables son países grandes que de alguna manera pueden compensar. ¿Verdad? Eh, las zonas que van a tener aumento con zonas del interior que van a que, que, que pueden estar en mejores condiciones. Además, hay, hay regiones en estos países que ganan y otros que pierden. Pero, ¿qué hace con, por ejemplo, los pequeños estados insulares eh, del Caribe o islas que están eh, mí mínimas eh, del Pacífico? Que bueno, sencillamente pueden desaparecer. Ellos no tienen opción territorial para reordenarse internamente, a diferencia de los grandes países que además son los grandes productores. Recordemos que. Eh, alrededor de un cincuenta por ciento de los gases de efecto invernadero provienen de dos grandes países, que son Estados Unidos y China. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad de estos dos países por encima, quizás, por supuesto, mucho más eh, Estados Unidos por cuanto su per cápita es superior a los chinos. Ellos, con una población de 300 millones, están descargando tanto dióxido de carbono eh, y gases de efecto invernadero con, como los chinos, que son 1.500 millones, puede decir una población cinco veces mayor. Antonio, ¿por qué te hiciste geógrafo? Porque no sabía qué estudiar. Entonces, porque uno viene de una tradición en los bachilleratos que uno lo diferencian entre, por lo menos en Venezuela, eh, estudia bachillerato, entonces uno agarra o, humanidad, o se agarraba. Cuando yo estudiaba humanidades y ciencia, ¿verdad? hay una mayor diversidad. Sí. Entonces, bueno. Yo estudié en un colegio experimental que pero podrías no. Podrías haber sido abogado, por ejemplo. Por ejemplo, sí, pero yo estudié en un colegio experimental donde no había esa separación y salíamos como bachiller, era un intento que se hizo. Y entonces siempre surgí con la duda si yo me iba por la ciencia o me iba por las humanidades. Y tuve que hacer uh, un test de esto psicológico y el psicólogo me sanidad. mira, hay una cosa que se llama geografía. geografía, yo voy a dar clase. No, fíjate que no, <laughs> no nada más se da clase. Entonces bueno, me interesó, me inscribí. Yo quería entrar eh, en la universidad, quería estudiar ingeniería, pero salí en economía. En esa época en Venezuela se le permitía a uno escoger entre tres carreras y el sistema te asignaba. Entonces bueno, digo, mientras tanto voy a estudiar geografía. Ese mientras tanto durado toda la vida, pues, porque al final era, era ese, ese cruce, verdad, entre las humanidades y la ciencia que hace de la geografía a un campo eh, extraño, ¿no? Porque ni es ciencia ni es humanidad, eh, es una cosa que está en un intermedio y, y en esos terrenos borrosos a veces eh, es mucho más rico, ¿no? Lo que uh -huh. uno puede aprender. ¿Qué estás investigando ahora? En este momento llevo una investigación eh, que es financiado por el fondo de investigaciones científicas de Venezuela, el Fonacit y está administrado por la Universidad Central, que eh, se llama la región metropolitana de Caracas eh, Respuesta para la Sostenibilidad ¿no? y la Adaptación al Cambio Climático. Entonces, es una investigación donde eh, hacemos la evaluación de los 20, 23 municipios que conformarían, digo conformarían porque es una figura que no existe en la región metropolitana de Caracas conformarían eh, esta región. El Distrito Metropolitano de Caracas está conformado nada más por 5, es decir, yo le sumo 18 municipios más que hace parte realmente de lo que es, o lo que podríamos llamar la Gran Caracas. Y entonces evalúo el comportamiento de estos 23 municipios en cuanto a huella ecológica, metabolismo urbano, y eh, se hace una propuesta a futuro sobre cuál debería ser la forma de expansión que tiene, que deberían tener estos municipios, sabiendo que si la adaptación al cambio climático es una realidad, las ciudades que tenemos heredadas del siglo XX deberían cambiar totalmente eh, su fisonomía. Eh, el caso de Caracas no es como el caso de Buenos Aires, como lo estábamos conversando anteriormente, eh, antes de la entrevista donde hay un espacio público que se ha rescatado y un espacio verde que se ha rescatado. En Caracas ha habido un proceso de, y en los municipios alrededor hay un proceso de masificación de la edificación, hay un proceso de incremento de lo que es el, el área gris de calles y avenidas y hay poco verde. Entonces, si queremos hablar de, de metabolismo urbano, estas áreas verdes son importantes, pero algo que es mucho más pernicioso y que venimos arrastrando por lo menos en los últimos 60, 70 años, es que las áreas agrícolas en los alrededores de Caracas se edifican. Y entonces Caracas ha perdido completamente su base agrícola y, y hemos perdido no solamente su, su base agrícola, sino también su base de aporte de agua. Eh, y, y en ese sentido tiene que ver con un modelo de expansión urbana que privilegia nada más el uso de, lo, de, de edificios y calles, olvidándose que bueno, que una ciudad, para que sea eh, ya en términos de lo que se viene manejando como ciudad sustentable, tiene que tener usos diversos, incluyendo, ¿verdad? En la periferia las áreas agrícolas. Ahí ya eh, se viene hablando en el mundo actual de la continuidad, ¿verdad? Ciudad campo, y se habla de todo lo que significa la agricultura periurbana, la agricultura que está en los alrededores sí. de la ciudad. Ustedes en Buenos Aires no lo sufren porque Buenos Aires ha mantenido su base agrícola y, y en buena medida las grandes ciudades latinoamericanas lo han hecho. Pero las ciudades petroleras latinoamericanas no lo han hecho. El caso que yo veo en Caracas lo evidencio también en Quito. Pero no lo evidencio, por ejemplo, en Lima, a pesar de que también es un país minero, o no lo evidencio del todo tampoco en Santiago de Chile, que a pesar, pero las ciudad petroleras, petrolera por la gran capacidad que tiene el petróleo y es allí volvemos al mito, ¿verdad? De lo que significa eh, el, 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 el recurso natural, ¿verdad? Dentro de, de nuestro inconsciente colectivo, para decirlo de alguna manera, el caso del petróleo pues dice, bueno. Teniendo petróleo podemos hacer todo, podemos importar, no sabiendo que el mundo está cambiando. Como decía el jeque Yamani cuando era ministro de energía eh, de Arabia Saudita, hace ya muchísimos años, hace 30 años, decía, el, la, la era de las piedras no se acabó por la falta de piedra. Entonces la era del petróleo pareciera que está entrando a, 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 a su fin. Entonces, en Venezuela no estamos, estamos preparados para eso, pero no es, no es solamente el problema de darle un sustituto económico al petróleo, sino que tenemos una forma de vida que tiene que ser repensada y, en el caso de las, de las ciudades, obliga a repensarse. Nosotros no podemos seguir... Eh, pensando en ciudades que se expanden eh, convirtiendo campos de verdad ah, con capacidad de, de producción agrícola para lo que se llama la, para lo que es la soberanía alimentaria que además es un artículo de la Constitución de la República Venu eh, 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 bolivariana de Venezuela la garantía de la soberanía alimentaria no nuestras ciudades se van expandiendo ocupando campos que dejan de ser productivos no es solamente ahora es un proceso muy largo. Entonces, bueno, es eso lo que se está tratando de mostrar en esta investigación, esa es la conclusión, cómo hacemos que Caracas se convierta en una ciudad sustentable, incorporando dentro de la trama urbana también los espacios eh, verdes y por el otro lado no acabando, ¿verdad?, en su forma de expandirse eh, con la, 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 la agricultura que en la periferia, en las, en, la, en las regiones periféricas de Caracas se sigue dando, pero que se están convirtiendo en este momento en grandes ciudades dormitorios de Caracas. Dejan de ser... Productores, verdad, y se convierte en nada más eh, contenedores. De, de gente que eh, llega muy tarde a su casa, llega a las 9, 10 de la noche y tiene, para llegar a trabajar a Caracas tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Es decir, es una calidad de vida realmente este, imposible de sostener y realmente es una precarización, si se quiere, de las condiciones de vida de la gente que no tiene ningún soporte, menos que sigamos manteniendo este esquema de ciudades que nada más se piensan en función de la especulación inmobiliaria, porque en todo esto eh, es mucho más fácil obtener la plusvalía. De la naturaleza, edificando, ¿verdad? Que cultivando. El, el agricultor no, no, no gana lo mismo que los metros cuadrados que yo puedo vender una propiedad. Y en eso está participando la empresa privada, pero en este momento, mucho la empresa pública, todos los desarrollos que se están haciendo. En Venezuela hay alrededor de un déficit de 3 millones de viviendas. 3 millones. 3 millones de viviendas, eso quiere decir que más de la mitad de las familias venezolanas no tienen vivienda. el, el gobierno venezolano eh, inició una, una campaña que tuvo mucho efecto mediático. le ganó, le, le, le ayudó en, a, al, extinto, al difunto presidente hugo chávez fría, ganar su tercera eh, reelección que se llamaba la gran misión vivienda. y, y entonces el, el estado se ha convertido, el gobierno se ha convertido en el gran constructor, pero manteniendo la misma lógica. ¿no? De eh, ciudades dormitorio donde la gente se crean eh, los sitios donde la gente vive, pero sin, sin, sin trabajo que realizar y, y se mantiene los movimientos pendulares con las grandes ciudades, ciudades que además no crecen en su base económica y, y, y el trabajo que, se, que pueden ofrecer es un trabajo muy precario. Es decir, en muchos casos de, de, de vendedores ambulantes, de vendedores que no tienen ni 15 ni último, ni, ni gozan de aguinaldo ni, ni de bono vacacional. Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Antonio Delicio, de Venezuela en Claxo TV, aquí en Panamá.